Un día más comienza una emisión menos de Radio Condenado y lo hace pues con la canción que habitualmente ejerce las funciones de sintonía de apertura, que no es ni más ni menos que la versión que The Clash hicieron del Police on My Back de los Equals. Esta emisión, la número 104 en la historia de Radio Condenado, el podcast de Condenado Fanzine, que pues podéis encontrar en iVoox y también en Spotify. Además, pues tenemos la suerte de ser redifundidos a través de la emisora online de ovejasnegrax.com y también de Rock Invierzo de Ponferrada, Rock Argallo de Cantabria y Radio Almaina de Granada. Y en esta emisión número 104 de Radio Condenado, correspondiente al mes de julio de 2022, aunque espero dentro de 2 semanas hacer una nueva entrega, en este caso monográfica, como os decía, que no me voy a liar más, pues en este programa 104 de Radio Condenado voy a seguir un poco la estructura que inicié en el mes de junio, la entrega de la número 103, que va a ser la habitual, o pretendo que sea más o menos la habitual, cuando no haya algún programa monográfico especial dedicado a alguna banda, algún sello, alguna escena o a cualquier otra cosa que me pueda inventar o que se me pueda ocurrir para Radio Condenado Podcast. Y pues como os decía, dentro de estos bloques temáticos, pues os recuerdo, o más bien os avanzo, que pues tenemos un mini especial dedicado a una banda, que la semana pasada fueron Camera Silence, y también muy especialmente la historia de Gilles Bertin, que durante casi 3 décadas, bueno, durante 3 décadas fue prófugo de la justicia francesa. En esta ocasión igual no tengo una historia tan jugosa como la de Camera Silence y Gilles Bertin, pero sin embargo sí que traigo una muy buena banda de, pues, de principios y mediados de la década de los años 80, procedente del Reino Unido y que responde al nombre de Crux. Además, también, pues bueno, en esa otra sección que pues rebauticé como Anarchy Across Europe, pues en la que abordo pues como los orígenes de las escenas punk de algunos de los países de Europa, sí, en la anterior entrega de Radio Condenado abordé un poco los orígenes y hablé de algunas de las bandas destacadas y sobre todo y muy especialmente sonaron, que es lo importante, bandas procedentes de lo que era la antigua Yugoslavia. En el programa de este mes de julio de Radio Condenado, la máquina del tiempo viajará a los años 80 en la conservadora y ultracatólica Polonia, que en aquel momento, pues como bien sabéis, era uno de los países integrantes del Pacto de Varsovia, que estaban estos países satélites o en la órbita de la Unión Soviética. Pero no van a ser estas dos las únicas secciones. Por supuesto que sí, habrá disco destacado, del cual podremos escuchar 4 canciones. Un disco de este 2022 que ha editado una banda procedente de Viena. Con esta pista yo creo que quizás ya os podéis hacer una idea del grupo que sonará más adelante en Radio Condenado. Y no, de momento no lo voy a desvelar hasta que llegue su apartado temático. Y además, sí, por supuesto, también llegando al final del podcast, abriremos esa ventana al punk y al hoy que se realiza al otro lado del Atlántico, pues por las bandas latinas. Y además, también en el programa del día de hoy habrá una nueva sección, entre comillas, lo explicaré llegado en su momento, que es una sección maquetera de demos y va a estar dedicada a una banda procedente de Liverpool que pues acaba de estrenar hace relativamente poco y yo he conocido aún más cerca del programa. La verdad que en esta misma semana he cambiado los planes. Se llama, esta banda procedente de Liverpool se llama The Social, y luego posteriormente pues escucharemos buena parte de lo que es su demo. Pero en esta nueva estructura o nueva versión o nueva época de Radio Condenado Podcast, comenzamos siempre, o mejor dicho, comienzo con repasando algunas de las novedades musicales de las últimas semanas, de los últimos meses. Y en el mes de abril apareció un 7 pulgadas de la banda de Bilbao, Blessure,
que fue editado por los sellos Discos Enfermos y también por Tough Ain't Enough Records, un 7 pulgadas que incluye dos canciones nuevas de esta banda bilbaína. Por la cara A está Ikaitza y por la cara B Sagaté, que creo es la primera composición que Blessure realizan mayoritariamente en castellano. Tradicionalmente una banda que se estrenó en 2020 con un compartido junto a Golpe de Gracia, y luego posteriormente también han participado en las compilaciones de Caos Euskal Herrian y Caos in Basque Country de 2020 y 2021 respectivamente. Yo creo que, espero que no me traicione la memoria, la mayoría de sus canciones han sido compuestas en francés, menos la de Caos in Basque Country, que yo creo que era en euskera, y en este nuevo 7 pulgadas que han editado, yo creo que a finales de abril o primeros del mes de mayo, pues de las dos canciones, Ekaitza y Sabaté, la novedad que tiene, la cara B, es que Sabaté es una canción que principalmente pues está compuesta en castellano, y precisamente pues va a ser la canción con la que comienza esta emisión número 104 de Radio Condenado. Blessure sonando con Sabaté. Contra el requete, viva Sabaté, nos dice Blessure en esta canción de su nuevo single de dos canciones de este 7 pulgadas, que como os decía, pues ha sido editado conjuntamente por los sellos Tough Ain't Enough Records y Discos Enfermos. Recordar también, meto cuña, que podéis leer una entrevista en condenadofancine.com con Blessure, que se publicó pues durante final de la primavera, principios del verano del año 2020, con motivo del lanzamiento de su split junto a Golpe de Gracia. Y proseguimos en Radio Condenado en este rápido, fugaz y somero repaso a algunas de las novedades musicales de las últimas semanas, de los últimos meses. Y de la B de Bilbao nos vamos a la B de Brest, esta localidad del estado francés en la cual están afincados, una banda que ha sonado en infinidad de oportunidades en Radio Condenado. Estoy hablando de Syndrome 81, que en el pasado mes de junio, a través de los sellos de Structure Records y Sabotage, ha visto a la luz su primer larga duración. Y sí, digo, su primer disco grande,
ya que Beton Nostalgic del año 2017, que también fue editado por estos dos sellos, es una compilación de todos los EPs y discos compartidos que desde 2013 ha ido publicando esta banda de la localidad de Brest. En el mes de junio de este 2022, Síndrome 81. 81 han visto publicado su LP Prisons Imaginaires, que pues consta de 13 canciones, entre las cuales, pues hombre, quizás nunca se sabe, a lo mejor todavía no tengo que escuchar el disco, quizás igual en algún programa se convierte en el disco especial de Radio Condenado Podcast, pero de momento lo que vamos a escuchar son estas noches de insomnio procedentes de este álbum llamado Prisons Imaginaires de Syndrome 81. Antes de escuchar estas noches de insomnio procedentes del nuevo disco de Síndrome 81, os decía que esta banda de Brest pues había sonado en innumerables ocasiones. Muy probablemente no es cierto, habrán sonado en dos o en tres ocasiones en anteriores entregas de Radio Condenado. Y tras esto, Síndrome 81, pues también otra banda que sobre todo en los últimos 20-30 programas de Radio Condenado, pues también ha sonado en varias ocasiones. Se trata de Zanzara, nuestro mosquito preferido, mejor, nunca mejor dicho en este tiempo veraniego. Esta banda, detrás de la cual está Marco Palumbo, un músico afincado en Londres, que pues pertenece o participa en otras bandas que ya hemos escuchado en Radio Condenado, como La Rabia, Ex Intruder, Illegal Leather, y otras muchas más que ahora mismo no recuerdo. Y uno de esos proyectos en los que está implicado, no sé si es un proyecto unipersonal, no estoy seguro del todo, es esta banda llamada Zanzara, que en el 2020 se estrenó con un LP llamado Gli Occhi dello Stato,
que ya se ha recomendado en varias ocasiones, un álbum editado por el sello de Barcelona Common People Records. Y precisamente a principios de este 2022, también a través de Common People, vio la luz un 7 pulgadas con dos canciones de Zanzara, dos nuevas composiciones, bajo el título de La Testa Abbasata. Sin embargo, pues Zanzara no paran de crear y desde luego están bastante activos en su página en Bandcamp, y desde finales de mayo hasta estos primeros días del mes de julio de este 2022 han lanzado 3 singles digitales de 2 canciones en cada caso, y también ni más ni menos que un todo larga duración que, por lo que yo sé, de momento solo está disponible para escuchar a través de forma en la página en Bandcamp de Zanzara. En este álbum se llama I fideli aspettano senza chiedere il perché, que pues, según dice el traductor, se traduce como Los fieles esperan sin preguntar por qué. Y de este nuevo álbum de Zanzara, de esta banda, aunque afincada en Londres, cantan en italiano, pues vamos a escuchar una canción, una composición titulada Una cosa al sistema. Ellos son una de mis bandas preferidas de los últimos 2-3 años. ¡Zanzara! Recomendables estos Zanzara, esta banda pues afincada en Londres, aunque como podéis comprobar cantan en italiano, un grupo con un sonido muy original, aunque siguen la estela del punk y del hoy, pero desde luego bastante original y se sale un poco de la línea habitual. Y vamos con otra banda también bastante conocida durante la anterior década, que llevan unos años de silencio desde el estudio de grabación. Ellos son Bishop's Grim, la banda procedente de Vancouver, estado de British Columbia, en Canadá.
pues durante esta primavera ha vuelto a haber editado, digamos, un mini LP con siete canciones. Este mini LP se titula Black Skies, ha sido editado por el sello estadounidense Pirate Express Records, y de este Black Skies de Bishop's Green, en Radio Condenado vamos a escuchar este Empty Streets. Y desde Vancouver, donde proceden estos Bishop's Green, también otra debilidad mía pues de la última década y una gran alegría que vuelvan a darnos canciones, y también han estado de gira por Europa, ojalá próximamente les pueda volver a ver. Y os decía que desde Vancouver pues seguimos repasando la actualidad de las últimas semanas, de los últimos meses, y ponemos rumbo al sur de la ciudad de Chicago, en Illinois, para escuchar lo nuevo de Lost Legion, una banda en la que cuenta con dos integrantes de un grupo que también ha sonado en Radio Condenado en varias ocasiones, como son Fuerza Bruta.
Pero en este caso, pues en esta ocasión, mejor dicho, pues vamos a oír uno de los tres temas que forman parte de este 10 pulgadas que recientemente han editado Lost Legion con el título de Bridging Electricity. Y como os decía, pues tres temas que van por la cara A, y de estas tres nuevas composiciones de la banda Lost Legion, a continuación en Radio Condenado vamos a escuchar esta titulada como The Game. Pues escuchando a estos Lost Legion y aumentando el nivel de potencia y de virulencia del programa del día de hoy, termina nuestro somero repaso a la actualidad musical de los lanzamientos acaecidos durante las últimas semanas, durante los últimos meses. A ver si pillo un poco de ritmo a la hora de volver a hacer podcast, y esta parte pues es todavía mucho más actual. Pero tras este fugaz repaso con cinco canciones de la actualidad musical, vamos a seguir también con discos recientes, pero abriendo nuestra sección de disco destacado, que en el caso del día de hoy, os decía en la introducción de Radio Condenado, que la banda que va a protagonizar este espacio de disco destacado estaba afincada en Austria, y pues sí, ya os digo que han sacado disco en 2022 y que, bueno, pues las capuchas están pues dentro de sus logos y también de lo que fue su primer 7 pulgadas, pues yo creo que ya os queda claro que estoy hablando de Denim, una banda que, como os decía, en el 2020 pues estrenaron a través de su página en Bandcamp una demo con tres canciones que posteriormente ha sido editada en formato 7 pulgadas por sellos como Contra Records y muy especialmente Discos Enfermos, el sello ubicado en la ciudad de Barcelona. Un 7 pulgadas que, bueno, que yo tengo y que yo creo que a lo mejor, no sé si las tres canciones, pues por lo menos yo diría que un par de ellas
han sonado en capítulos anteriores de Radio Condenado. Y durante esta primavera, estos Denim pues han visto publicado pues lo que se puede decir su primer larga duración. Se titula No Remorse y ha sido editado por el sello Contra Records. Hace un año, en 2021, a través de su página en Bandcamp, dieron a conocer difundieron un anticipo de este No Remorse, y desde luego se nos ha hecho, o al menos en mi caso, se ha hecho larga la espera de un año para poder tener el álbum en mis manos. Un disco, pues bueno, la portada mola mogollón ahí con la calavera encapuchada y, ¿no?, la maza con pinchos. Y bueno, pues que me llegó el vinilo hace unas semanas, y precisamente pues vamos a empezar a degustar este No Remorse de Demin con Attack. Como podéis comprobar, estos Denim, si no les conocíais con anterioridad, de sus 7 pulgadas Sky Mass Justice, pues son contundentes y desde luego no hacen concesiones ni tirando de tópicos hacen prisioneros. Y este No Remorse, como os comentaba, ha sido editado en formato 12 pulgadas de color negro por el sello Contra Records. Consta de 8 cortes, 4 por cada cara, aunque en realidad es una intro en la cara A y luego posteriormente 7 canciones. La primera de ellas, este Attack, que acabamos de escuchar, y también por el lado B está precisamente la canción que da título a este contundente lanzamiento protagonizado por la banda Denim, que estamos destacando en este podcast número 104 de Radio Condenado. Así que vamos con ellos, con Denim y este No Remorse. No Remorse. No. They have the fun! No!
Y pues bueno, vamos a seguir sudando, y no solo por el verano, sino escuchando la música de estos Denim, que protagonizan esta sección de disco destacado de Radio Condenado Podcast, con un álbum reciente, pues que se ha editado más o menos en abril de este 2022 por Contra Records, este No Remorse, que como os digo ha sido lanzado en formato 12 pulgadas de color negro. Y le vamos a dar la vuelta a esta placa de vinilo y vamos a abordar la cara B de este No Remorse de Denim, banda que, como veis, a mí me gustan bastante. Y ahora va a ser el turno de escuchar un tema llamado como Psycho. Decir que de este No Remorse de Denim, que el álbum fue grabado durante noviembre de 2021 en los estudios Nomad de la ciudad de Viena, y que pues las canciones han sido mezcladas y masterizadas por Simon Nellert. Además, pues durante el 4 de abril, bueno, durante el mes de abril de este 2022, fue editado en formato 12 pulgadas por Contra Records con una edición de 300 copias en color negro. Y este álbum de estos Denim, de esta pues de auténtica descarga de hardcore punk ahí potente, mal encarado, contundente y arrollador, el que protagonizan estos Denim, pues el álbum, este No Remorse, se cierra pues con, pues precisamente pues con un atropello, te pasa por encima un Panzer, que es precisamente el título de esta canción que cierra el álbum de No Remorse de Denim. Let's go!
Nos aproximamos a los tres cuartos de hora de podcast de Radio Condenado y me empezó a asustar porque tengo bastante contenido preparado para el día de hoy, así que prepárense porque seguramente volveremos a estar por las dos horas de duración del podcast. Así que conviene ir abreviando y no enrollándome, que es lo que acabo de hacer. Y tras repasar nuestro disco destacado, que ha sido este No Remorse de Denim, editado por Contra Records durante esta primavera de 2022, pasamos a la siguiente sección de Radio Condenado, que no es ni más ni menos que el mini especial, pues en este caso dedicado a la banda Crooks, procedente de la localidad británica de Nuneaton, y que estuvieron en activo originalmente entre 1978 y 1984, aunque pues no nos dejaron muchas grabaciones, apenas un par de canciones en compilaciones, más luego un EP compartido bajo el título de Keep On Running, y como os decía, un disco compartido junto con la banda Crass, pero ya hablaremos un poco más adelante de ello. Os decía que estos Crooks proceden de la localidad de Nuneaton, y Gary Bassel, este periodista del cual ha aparecido en innumerables ocasiones en este podcast de Radio Condenado, pues este periodista, entre otras publicaciones en aquel momento en la revista Sounds, en mayo de 1983 dijo sobre Crooks que, a favor de la gente y a favor de Gran Bretaña, Crooks ondean la bandera sin flirtear con el fascismo y odian los privilegios sin suscribirse a la línea dura de rapados trotskistas a la Redskins. Esto es lo más cercano al espíritu auténtico y original del hoy que tú probablemente puedes escuchar, y eso es lo que vamos a hacer a continuación en Radio Condenado, comenzar a escuchar a estos Crooks, y lo vamos a hacer con un tema llamado CLA, que es precisamente la primera canción de esta banda de Nuneaton, que fue publicada en este caso en una compilación del sello No Future Records, un sello que, bueno, ya hemos rendido homenaje en Radio Condenado, en esta compilación del año 1980 llamada A Country Fit for Heroes, donde se incluyó este CLA de Crooks. Cuatro años antes de editar esta canción llamada CLA, que está dedicada pues a una pandilla de bebedores de la ciudad de Nuneaton, conocida como Camp Hill Liberation Army, pues cuatro años antes de que esta canción viese la luz en la compilación A Country Fit for Heroes del sello No Future Records, editada en 1982, es decir, en 1978, cuatro años antes, Crooks se formaron en la localidad de Nuneaton, y su primera formación estaba compuesta
guitarrista, por Andy McGrath como vocalista, su hermano Mike como guitarrista, Mike Rove como bajista y Andy Garner a la batería. Pues ellos, por supuesto, cuando decidieron montar una banda, sus influencias pues eran las bandas del momento, por supuestísimo, pues The Clash, los Sex Pistols o los Sam 69. Ellos comenzaron sus actuaciones pues en el marco del club juvenil de su ciudad de Nuneaton, y debido a la proximidad con la localidad de Coventry, pues durante estos años que estuvieron en activo mantuvieron bastante amistad y camaradería con Criminal Class. De hecho, creo, si no me equivoco, haber leído en la biografía que os recomiendo leer, y también entrevista con el cantante de Crooks que hay en el blog de Adiós Lili Marlene, pues creo que llegaron a compartir bajista tanto Cruz como Criminal Class. Decir que pues ellos al principio pues estaban muy marcados en una línea un poco más política, criticando, ¿no?, pues las políticas, perdón por la reiteración, de Margaret Thatcher, que pues acababa de llegar al gobierno del Reino Unido cuando pues Cruz comenzaban su andadura y su trayectoria musical. Sin embargo, pues ellos decidieron abandonar un poco esta visión más política para abordar un enfoque en sus letras pues más divertidas, como hemos podido comprobar en este CLA que acaba de sonar en Radio Condenado. Precisamente su cantante Andy McGrath, en una entrevista publicada en 1983 en la revista Sounds, comenta que para nada les gusta el gobierno, ¿no?, que en aquel momento había en el Reino Unido. Él explica que no nos gusta el gobierno, pero queremos mantenernos alejados de este lado de la vida. Hay muchísimas bandas escribiendo sobre la misma cosa por todas partes y comienza a ser algo aburrido. Pues nosotros estamos en contra de todo lo que hace que la gente rica sea más rica y la gente pobre más pobre. Y luego, posteriormente, en este año 1982, además de ese tema de CLA incluido en la compilación A Country Fit for Heroes, en este mismo año también iban a introducir otra canción llamada Little Towers, dedicada a esta persona que fue apalizada por la policía. A consecuencia de ello, falleció unos días después, a quien también, pues por ejemplo, cantaron en su primer single Angelic Upstarts y también alguna que otra línea de un tema de los The Jam. Pues también Crooks le dedicaron una canción al caso de Little Towers, que fue incluida en una compilación de 1982 llamada Oi, That's Your Lot, que precisamente, pues como ya abordamos en capítulos anteriores, forma parte de la saga de Oi, The Album. Esta compilación de 1982 fue editada por el sello Secret Records y contenía pues a bandas destacadas como The Business o The Press, que a quienes pues bueno ya hemos dedicado programas en Radio Condenado Podcast, o también por ejemplo Angelic Upstarts, que los he citado, y también estaban Subculture o por ejemplo Black Flag, la banda californiana. Y Crux interpusieron ese o introdujeron, mejor dicho, ese Little Towers en esta compilación. Sin embargo, es una canción que es como Dua Dua Hey, ahí un poco como inhumanos, ¿no? Me recuerda a ese tema. Y mira, como que no me apetece, prefiero poner una canción que introduzca el siguiente lanzamiento ya propiamente dicho de la banda Crux, que fue el EP Keep On Running, así se llamaba su participación en este split junto a The Crash, otra banda inglesa, un EP que vio la luz en 1983 a través del sello No Future Records. Pero primero vamos a escuchar Keep On Running y ahora os hablo de este único lanzamiento que en esos años 80 realizaron Crux.
Keep On Running, de la banda Crux, que está protagonizando el mini especial de este podcast de Radio Condenado del mes de julio, pues da título al único EP que durante pues el tiempo en el que estuvieron activos esta banda de Nuneaton vio la luz. Este EP fue, bueno, en realidad fue un split junto a otra banda inglesa llamada The Crash, que pues en el año 82 y no 83, como os he dicho anteriormente, fue lanzado a través del sello No Future Records, un sello pues en cuyo roster pues tenía bandas tan destacadas, y hay alguna de ellas ha protagonizado capítulos especiales de Radio Condenado Podcast, como el caso de Blitz o de los Partisans. También hubo un capítulo dedicado al propio sello, a sus ediciones, pues además de editar material de Blitz y de Partisans, pues encontramos a Peter and the Test Tube Babies, a The Violet Attack y a un gran número pues de bandas de esta segunda oleada del punk británico, y uno de los sellos de referencia y punteros cuando hablábamos de punk en la época, en los primeros años 80 en el Reino Unido, se fijó precisamente en esta banda de Nuneaton llamada Crux, y lo hizo porque ellos realmente contactaron con Cherry Red, que era pues una discográfica, un sello discográfico mucho más grande, que además pues llevaba la distribución del sello No Future Records, y fue a través de Cherry Red quien les pusieron en contacto con No Future. Primero participaron en la compilación que, de la que hablábamos antes, A Country Fit for Heroes, y luego posteriormente les iba a empaquetar, dicho con todo el cariño del mundo, junto a la otra banda inglesa, The Crash. The Crash y Crux, estoy haciendo un pequeño lío y un pequeño juego de palabras, pues en el 82 se van a sacar este EP compartido. El lado de los Crash se llamaba Fight for Your Life, mientras que el lado de nuestros Crux fue Keep On Running, la canción que le daba título, acabamos de escuchar. Y ahora lo que vamos a oír es otro tema contenido en este EP, una de las cinco composiciones que aporta la banda Crux, no, cuatro composiciones que aporta la banda Crux a este compartido, y precisamente la última de ellas es esta I'll Die With My Boots On. Además de participar en estas dos compilaciones de 1982 y de sacar su compartido con The Crash, los Crux
Pues en este año también se convirtieron en una banda habitual en el escenario del Club Skunks de Londres y pues durante esos años que estuvieron en activo hasta 1984 compartieron el escenario pues con bandas de las más populares dentro de la escena punk y británica de aquellos años. Pues hablamos de Exploited, hablamos de los Baruchers, hablamos de The Business, hablamos de Attack, hablamos de Ejected, por citar algunos nombres. De hecho, en el 83, pues en su ciudad natal de Nuneaton, fue una de las bandas participantes en un concierto al aire libre, cuyo reclamo principal eran The Roots. Pues estos The Crooks, pues también era una banda que estaba prolífica, actuaba bastante en directo y, por supuesto, pues como ya os he comentado en anteriores entregas de Radio Condenado, pues también en sus conciertos hubo desmanes y violencia. El cantante Andy McGrath, en el blog de Adiós Lilik Marlene, pues hay una entrevista con él, como citaba anteriormente. Y él comenta, bueno, en primer lugar, respecto a la siempre volátil relación en aquellos años entre punk y skins, Andy McGrath explica que a veces era un poco chungo el tema entre los punks y skins. La mayoría eran legales, pero la bronca siempre acababa estallando en algún momento de la noche, algunas veces con la banda metida en el follón también. La mayoría de las veces, tras darnos la mano y tomar unas cervezas, volvíamos a ser amigos otra vez. Mucha diversión a pesar de todo. Hay que decir que esta banda, Crooks, pues estaba formada pues, por punk y también por Andy McGrath que era skin y también le hace una pregunta en la entrevista de Adiós Lili Marlene que le pregunta que si la escena hoy empeoró tras los incidentes de Southall de 1981 de los cuales pues también os he hablado en Radio Condenado pues tanto en los podcasts especiales de The Business como de los Four Skins, así como en otro llamado Riots, todos ellos disponibles en iVoox, en Radio Condenado, dentro de iVoox, o si no, pues navegáis en condenadofanzine.com y localizaréis las entradas relativas a esos episodios. Y respecto a esto, pues Andy McGrath, esto sí empeoró mucho. La escena hoy tras Southall, y si también pues había muchos problemas con la extrema derecha o por el fútbol, en sus conciertos, Andy McGrath comenta que a finales de los 70 y comienzos de los 80, quien llevara el pelo rapado era considerado un racista. Tratamos de mantener fuera el racismo de nuestros conciertos, pero siempre aparecía algún jodido idiota en el público gritando "Sieg Heil", lo que a veces provocaba que hubiera pelea. El fútbol siempre atrajo más bronca que cualquier otra cosa, y hoy en día todavía es así, pues había muchos sitios de sobra en el que zurrarse donde vivíamos. Mucha gente del norte fuimos a vivir a la zona de Midlands, especialmente a Nuneaton, y muchos de nosotros seguíamos al Newcastle United, cosa que nos hizo tener muchas peleas con los seguidores del Coventry. Opino que cada banda de punk y hoy que cantaba sobre gilipolleces políticas no tenían ni puta idea acerca de política. Era algo así como sacarse fuera de la frustración del sistema. Y voy a cerrar esta intervención con otro temita más de Crooks, procedente del EP Keep On Running, una canción llamada Brighton Front. Pasa.
Como os decía, la banda pues estuvo bien en activo 82, años 83, tocando en directo, también haciendo entrevistas, pues por ejemplo Andy McGrath, en esa entrevista que me refería anteriormente en la revista Sounds, comentó respecto pues al punk y al oi, que decía que la gente de la calle necesitaba al punk y al oi porque ellos estaban hartos de escuchar la mierda de la música disco, que decía que esta música disco lo único que te proporcionaba era un dolor de cabeza y que no te decía la verdad sobre lo que realmente estaba pasando. Y ahí era donde el punk cobraba sentido, porque era una forma de ofrecer, de dar tus visiones y no simplemente una pose. Lo cierto es que la banda, pues durante 1983, pues volvió al estudio de grabación para registrar nuevas canciones con vista a ser lanzadas por el sello No Future Records en un nuevo EP. Al parecer, incluso dentro de estas grabaciones se incluía una versión del tema Dead Babies de Alice Cooper. Sin embargo, este EP nunca llegó a ver la luz. Parece ser que el motivo principal fue el cambio de dirección, de orientación musical del sello No Future Records, a raíz pues, del éxito que Blitz tuvieron con la canción New Age, y que, bueno, posteriormente también pues, propició, ¿no?, la separación de caminos de los integrantes de los Blitz, ¿no? Y digamos que No Future se transformó en Future Records, se hicieron un poco más modernos, por llamarlo de alguna forma. Su orientación musical, como os decía, pues cambió y no tenía cabida la propuesta musical de estos Crooks. Y de hecho, pues esto provocaría que en 1984 la banda pues terminase dando por finiquitada su carrera. Luego después, a partir de 2009, han realizado algunas apariciones en directo y luego también con el tiempo, a finales de los años 90, el señor Captain Oi publicó un disco compartido junto a otra banda de la época, The Samples, en el cual no solo incluía las canciones de las compilaciones de Crooks y también los temas de Keep On Running de este EP, sino incluía pues algunas canciones inéditas, algunas demos hasta la fecha que habían permanecido inéditas. También, luego ya más recientemente, hace unos 5 o 6 años, el sello Vómito Punk Records sacó un disco llamado War, en el que incluía pues los temas que Crooks publicaron durante los años que estuvieron en activo. También estas canciones que habían permanecido pues secretas, ¿no?, que vieron la luz a través de Captain Oi. Incluso pues una serie de demos, de temas demos, que pues también permanecían más o menos inéditos hasta la fecha, según tengo entendido, que yo no tengo este disco. Precisamente una de esas canciones que no vio la luz en aquellos años en los que Crooks estuvieron en activo va a servir para cerrar este mini especial de la banda de Nuneaton en este nuevo capítulo o nueva entrega de Radio Condenado, el podcast de Condenado Fanzine. Y en concreto vamos a escuchar un tema llamado Riot y con ellos nos despedimos de Crooks. Take care.
Hora y 10 minutos de podcast en esta edición 104 de Radio Condenado. Y tiempo, pues, para abrir de nuevo esa ventana temporal, coger la máquina del tiempo particular de Radio Condenado y de iniciar este momento Bloodstains, o como pues denomino a esta sección de Radio Condenado, el Anarchy Across Europe. Y en el día de hoy vamos a hacer parada en Polonia para hablar un poco de cómo surgió el punk en este estado, y también, sobre todo, lo más importante, pues escuchar algunas de las bandas, no van a ser mucho más de cinco, de las primera generación o de las bandas punk que estuvieron en activo durante la década de los 80 en Polonia. Yo realmente, pues, tampoco os voy a engañar, no soy gran conocedor, pero sin embargo, pues en esta curiosidad, ¿no? En este melón que he abierto en el programa, en el podcast, pues dije, bueno, pues hace unas semanas atrás dije, pues, ¿por qué no? Después de Yugoslavia, pues vamos a hablar de Polonia. Y pues estuve buscando, ¿no? La verdad que no tenía, prácticamente era un desconocedor absoluto de lo que se había cocido en Polonia, pero ya no solo en los años 80, sino posteriormente también. Entonces, así investigando, pues he visto que, bueno, diversos artículos, y en algunos de ellos se menciona como un elemento detonante o importante para el desarrollo del punk en Polonia, el concierto que las Raincoats ofrecieron en la Galería Remont de Varsovia el 1 de abril de 1978. Un concierto que estaba enmarcado, pues, en una especie de festival internacional de arte conceptual. Y dentro de estas propuestas, pues, The Raincoats aterrizaron en Varsovia y actuaron, pues, como os decía, el 1 de abril de 1978. En un artículo de Aneta Panek sobre el punk en Polonia, ella comenta que muy probablemente por esto, desde un inicio, el punk en Polonia estuvo muy conectado, profundamente conectado con el mundo del arte, y era como una especie de conexión entre la subcultura y, pues, un poco una cultura más elevada, más elitista. De hecho, se habla que en su artículo, pues, comenta que, pues, un fanzine punk artístico llamado Post 2, de 1981, pues allí Piotr Ripson, pues, en un artículo, compara al punk con la actividad de los futuristas y de los dadaístas durante, pues, los inicios del siglo XX. Y también, pues, este Piotr Ripson conecta el punk también con el manifiesto futurista realizado por Filippo Tommaso Marinetti en 1909. Pero, sin embargo, pues, como vamos a ir viendo en próximas entregas de esta sección del día de hoy sobre el punk en Polonia, pues no, además de esta conexión, ¿no?, con el mundo artístico, pues también las bandas punk tuvieron que lidiar con otras cuestiones más cotidianas en su día a día, y también más habituales también, pues, en las letras de bandas punk de todo el planeta Tierra. Pues, por ejemplo, un buen ejemplo de ello es una de las canciones destacadas de una de las primeras bandas una de las bandas de la primera generación punk polaca. Estoy hablando de Deserter, y esta canción, que, bueno, pues habla sobre la policía, traducida es "Pregúntale a la policía". Como os digo, ellos son Deserter. Doprowadzi mnie do sensu i zaczepnego obowiązku. Pytaj mi dziada, on nie prawdę powie. Pytaj mi dziada, on mi wskaże drogę. On mi wskaże drogę. Chcę poznawać świat, ale nie wiem jak. Kto mi powie prawdę o tym, jak to zrobić mam? Pytaj mi dziadka, on nie prawdę powie. Pytaj mi dziadka, on ci każe drogę. On ci każe drogę.
esto es Deserter, hay que decir que luego en 1987 habían publicado un disco llamado Underground Out of Poland a través de ni más ni menos que el sello del fanzine o de la revista de la publicación Maximum Rock and Roll, o sea, ahí es nada. Y bueno, pues que os comentaba que si bien pues algunas visiones sobre el desarrollo del punk en Polonia lo conectan directamente con el mundo artístico, también hay que comentar un poco el contexto, que obviamente pues, yo creo que tendréis en la mente, en la cual se tuvo que desarrollar esta escena punk polaca. Obviamente, pues todo bien es conocido que Polonia es un país bastante conservador y ultra católico. De hecho, pues en aquellos años 80 colocaron a uno, entre comillas, de los suyos, a un polaco, al frente de la iglesia católica, ¿no? En el Vaticano, el Wojtyla. Y se tiró allí pues prácticamente 2 décadas o algo así, o por lo menos en mi memoria ha permanecido mucho tiempo presente. Y también decir, obviamente, que en aquellos años 80, finales de los 70 y años 80, pues todavía el gobierno de Polonia pues estaba bajo el tutorazgo y el control de Moscú, de la Unión Soviética, ya que pues era uno de esos países satélites controlados por la Unión Soviética y que estaban adscritos al llamado Pacto de Varsovia. Y obviamente, pues como hemos visto en otras emisiones de Radio Condenado, la que estuvo dedicado al punk en la República Democrática Alemana, o el último mini especial dedicado a Yugoslavia, pues obviamente las bandas punk polacas tuvieron que lidiar pues con la policía. No estaban muy bien vistos por parte de lo que era el régimen totalitario que en aquellos momentos había en Polonia, y por supuesto tampoco por la sociedad en general, que ya os digo, pues es bastante conservadora y ultra católica. Por supuesto, también tuvieron que lidiar con la censura. Estos Deserter primeramente se llamaban SS-20, pero tuvieron que cambiar su nombre porque SS-20 hace referencia, digamos, a la cabeza, a la punta de un misil balístico que en aquellos tiempos pues tenía la Unión Soviética. Por supuesto, pues también el acceso al punk internacional era bastante limitado en aquellos primeros compases, ¿no? En aquellos primeros años. Punk lo conocían pues a través de algunos discos que les podían enviar parientes que pues residían en el Reino Unido principalmente. Luego también a través de algunas canciones que podían escuchar en emisoras occidentales que se podían escuchar en Polonia. Hablan de Radio Luxemburgo, ¿no? Que pues la gente así que le estaba más fascinada o le gustaba el mundo del rock and roll, pues intentaba sintonizar esta canción pues para escuchar canciones de Deep Purple, de Led Zeppelin, Black Sabbath, etcétera. Y también gracias a estas emisiones pues empezaron a conocer pues a las bandas de punk como los Sex Pistols o los Clash, etcétera, etcétera. También algunas publicaciones polacas se hicieron eco del fenómeno punk que había en Occidente. Pues por ejemplo, se habla de una publicación que sería como Vida de Varsovia, la traducción, en la cual se hizo eco del fenómeno punk, que describía como canciones cortas con letras agresivas, y que pues para chavales, ¿no?, que en aquel momento pues que esta publicación cayó en sus manos y estaban pues buscaban ese tipo de sonidos agresivos, pues fue como una llamada a la acción, ¿no? Como despertar su apetito y su interés musical pues para escuchar este nuevo sonido llamado punk, y luego posteriormente también para desarrollar nuevas bandas. Como os decía, la política de Polonia estaba mandada por Moscú, o Moskva, que es el nombre de una de las míticas también formaciones de la primera oleada de bandas punk de Polonia. Y de estos Moskva, procedentes de la ciudad de Lodz, fundados en 1983, pues vamos a escuchar una de sus canciones más conocidas, por lo que tengo entendido, que se titula Nigdy. Będę taki sam, tak jak wy, nie warty nic. Stare gry, łajdak wciągnął was, układy sił, wycząc od wszystkich was. Nowe hasła za bandowami, za taką cenę będziecie kukłami, mówicie za.
Taki nie polska nigdy. Nie powiem tak jak wy nigdy. Nie staram się jak wy nigdy. Nie będę kogłą nigdy. Nie zapadną mną nowe hasła nigdy. Powiem tak i będę taki sam. Tak jak wy, nie warty nic. Stare gry, łajdaki ciągną was. Układy sił, wyciągną wszystkich was. Nowe hasła, zabawną wami. Za taką cenę będziecie kukłami. Mówicie tak, oto ich rozkaz. Gdzie wam się ja, takie nie Polska. Nigdy, nie powiem tak jak wy, nigdy. Nie strzelam się jak wy, nigdy. Nie będę kukłą, nigdy. Esta canción pues tiene ahí semejanzas, ¿no? Un sonido muy GBH, ¿no? Este tema llamado Nizdi, de este grupo llamado Moscú o Mosva en su lengua original. Os iba comentando que, por supuesto, las bandas punk polacas y también, bueno, otras bandas que fueron abrazando otros sonidos que venían de Occidente, ya bien reggae, también post-punk, como escucharemos más adelante en el programa de Radio Condenado de este mes de julio, pues tuvieron que lidiar, ¿no?, con el régimen totalitario que en aquellos momentos había en Varsovia, ¿no?, en Polonia. Esto también pues hizo que el movimiento punk y en general pues las bandas tuviesen una postura pues antitotalitaria, ¿no? Antiautoritaria, y por supuesto también se desarrolló pues una tendencia anticomunista, y claramente esto luego iba a influenciar al movimiento skin que se iba a desarrollar en Polonia durante los 80 y luego en décadas posteriores, como también hablaré brevemente un poquito más adelante. Sin embargo, por ejemplo, el músico y productor Robert Brzezinski, que formó parte de Brigade Crisis y luego posteriormente una banda que dio lugar a Crisis, pues él comenta que la música era muchísimo más importante que la ideología en aquellos años, en aquellos primeros años de la escena punk polaca, y que también además la ideología tampoco es que estuviese muy bien definida, y en gran medida pues era fruto de entre la mofa y también la pura provocación, ¿no? De algo pues también como muy, muy punk, muy habitual, y que comenta que en los inicios del punk era muchísimo más, la gente que se acercaba a la escena era muchísimo más diversa de lo que la gente suele decir en la actualidad, y que además también estaba en contra de cualquier de estos movimientos totalitarios. Robert Brzezinski formó parte de Brigada Crisis, que luego posteriormente pues tras su separación dio lugar a un grupo llamado Crisis. Ambos pues estuvieron ahí en la escena punk y también en la escena rock polaca de los años 80. Y en el caso de Crisis se le pone como ejemplo de una de esas bandas que en sus letras intentaba retratar, ¿no?, un poco la realidad, la cotidianidad, el aburrimiento y el hartazgo que tenía la juventud polaca. Hubo otras bandas que fueron mucho más contundentes y en sus letras ya directamente declaraban que no eran comunistas, ¿no? En el caso de Crisis, pues bueno, no es para tanto, según lo que he leído, que ya sabéis que ni controlo mucho la escena polaca de punk, ni por supuesto controlo para nada el polaco. Pero lo que sí que vamos a hacer, un pequeño alto musical en el camino, antes de seguir hablando sobre la escena punk de Polonia de los años 80, pues precisamente vamos a escuchar una de las canciones de esta banda llamada Brigada Crisis. Dzień beton.
punk polaco pues tuvo una pequeña ventana, ¿no?, de exposición y sobre todo de libertad en lo que era el festival en la ciudad de Jarocin, cercana a Poznan, que se celebró pues desde en el mes de agosto de los años de la década de los 80, pues en el escenario, sobre el escenario de este festival de Jarocin, pues pasaron muchas de las bandas punk más importantes y representativas de la escena polaca de los años 80, y también pues bandas de otros estilos, pues bien metal, reggae, post-punk, etcétera, ¿no? Y era un poco la muestra de la música alternativa que se estaba haciendo en Polonia en aquellos años, y muy especialmente también un evento muy importante dentro de la escena punk. El cantante de la banda Mosva, que hemos escuchado anteriormente en Radio Condenado, Pavel Kumol, explica que ellos estaban cantando sobre el amor, la paz y la libertad para dar esperanza a la gente. Ellos estaban intentando cambiar a la gente pues a través de su música, de la actitud y también de las letras de sus canciones. En el caso de Dare Dusza, el fundador de la banda punk y reggae Smisher Klinitzna, pues comenta que Jarocin en aquellos tiempos era como la versión polaca del YouTube, de la famosa plataforma de YouTube que hay en la actualidad, y ahí es donde pues podías ver un poco lo que se estaba cociendo a través de la escena alternativa del país. Y que bueno, pues como obviamente pues este festival, aunque pues bueno, también en ocasiones pues está un poco supervisado, ¿no?, por supuesto, por las autoridades, pues bueno, ahí tenían como una ventana un poco de libertad durante estos días de agosto en el que se celebraba este festival. Y antes de continuar en este paseo breve y fugaz por los comienzos y por la década de los años 80 de la escena punk polaca, pues vamos con una banda también de esta primera generación, un grupo que procede de una pequeña localidad del sureste de Polonia, una banda llamada KSU, de la cual vamos a escuchar esta canción titulada Como Frustracja. También pues en este repaso sobre la escena punk polaca en sus comienzos en la década de los años 80, ¿por qué no? Vamos a hablar también de Skins en Polonia. Piotr Bierzbicki,
que fue pues el editor de uno de los fanzines punk de referencia en la escena polaca, el QQRIQ, este fanzine que estuvo activo entre el 85 y el 93. Él recuerda que en el blog Chris's Lucky Knives, del cual ya se ha hablado en alguna ocasión, tiene un magnífico contenido sobre la escena polaca que voy a utilizar a continuación. Y él allí pues comenta que los primeros skins fueron vistos en Varsovia en torno a 1985, que la mayoría de ellos eran antiguos punks con apariencia skin y que sobre todo pues eran punks que habían potenciado, digamos, su faceta hooligan. Y que la mayoría de estos skins pues no tenían prácticamente ningún conocimiento sobre la escena skinhead, y que simplemente ellos sabían más o menos cómo tenían que vestir, cómo tenían que parecer y sobre todo que tenían que ser violentos al máximo. Y la mayoría de estos, comenta Piotr Wierzbicki, que pues fundamentalmente lo que eran pues unos pequeños delincuentes. De hecho, se habla que pues en la ciudad de Varsovia durante los años 80 pues había como bastante delincuencia y que muchos de estos skins desarrollaron el camino lógico que fue ser el más violento, el más macarra y el más malote y seguir la senda de la criminalidad. Además, también es verdad que pues algunos fanzines no recogieron nada bien, fanzines punk de la época, no recogieron nada bien lo que fue el fenómeno del hoy. De hecho, el QQRYQ, pues en el 86 decía que era un sonido ridículo y que además también pues comenzaron a identificar estos fanzines al hoy como a los nazis, con los nazis. Esto también provocó que por los propios skins asumiesen que el equivalente de ser skin era ser nazi, y como esto cuadraba muchísimo con el anticomunismo que pues en aquellos años 80 empezaba a aflorar en Polonia. Hay que tener en cuenta que fueron unos años de crisis en todo lo que fue el llamado bloque del Este, ¿no? En Polonia pues con movimientos como el de Solidaridad, un movimiento capaz de reconciliar la postura de personas antagónicas como Margaret Thatcher o Menzi, el cantante de los Angelic Upstarts, que compuso la canción de Solidarity, ¿no? Inspirada por el sindicato Solidaridad, que lideraba Lech Walesa, que luego posteriormente creo que fue presidente de Polonia, un tipo que aparecía mucho en los telediarios de los años 80 y principios de los 90. O ese es mi recuerdo. Y como os decía, pues todo esto, ¿no? También hay que tener en cuenta que pues aquí en los años 80 en la escena skin había mucho Bonehead, también mucho Patriota, y pues esto también directamente fue influenciando el conocimiento, ¿no? Las informaciones que les iban llegando a estos primeros skins de Polonia, que dentro de ese contexto en el que habitaban, pues en gran medida pues se convirtieron en furibundos anticomunistas y por supuesto en bandas que abrazaron los postulados de la extrema derecha, incluso del nazismo, ¿no? Y por lo que he leído, pues también propició que floreciese una escena potente o con bandas bastante significativas de rock, ¿no? Durante finales de los 80 y sobre todo en la década de los años 90. Pero sin embargo, en Radio Condenado no vamos a escuchar rock, sino que vamos a oír a otra banda de estas importantes surgidas en la escena polaca de los años 80, en concreto un grupo, a ver cómo lo pronuncio yo el nombre, llamado Siekiera, que salió de la localidad de Puławy en 1983 y que en 1986 sacó un disco que a mí, yo de lo que he escuchado, de las bandas polacas que he escuchado, a mí es el que más me ha llamado la atención. El álbum se llama Nova Alexandria y bueno, desde luego el sonido es bastante peculiar y un poco diferente, como podéis apreciar a continuación con esta canción llamada Bez Konka. Miłość jak krew.
co trudno przesuwa życie. Życie to tylko chwila. Przed nami jest noc, przed nami jest świat, przed nami jest świat. Y todavía tengo una coda que añadir a este repaso de los años 80 en la escena polaca. Una coda protagonizada por una banda de Irún. Ya os podéis imaginar de quién estoy hablando, Cortatu. Es muy probable que hayáis leído o conozcáis la historia. Yo la conozco a través de, pues, del blog de Crisis Like Knives, que cual pues rescató una presencia de Cortatu en la televisión polaca en 1987. Y esto se debe a que la banda de Irún fue invitada a participar en un festival que se desarrollaba en Varsovia. Este festival se llama el Festival de Robrecht, de Robreje, tuvo lugar el 22 de agosto y bueno, pues Cortatu se desplazaron en tren hasta Varsovia y su visita duró aproximadamente unos 3 días. Como os digo, pues aparecieron en un programa de la televisión polaca en el que, bueno, pues hubo cierta tensión, ciertas bromas en la que contaron como traductora, pues con una española afincada en Polonia, Dolores Palomero Ortega. Y de hecho, pues bueno, la entrevista, pues durante la entrevista, el trío de Irún se levantan y arrancan y cantan el Esko Gudariak, algo que provocó un cierto incidente y una protesta por parte de la embajada española en Varsovia, ¿no? Y se dice que hubo cierta tensión entre los entrevistadores y la banda, ¿no? Un poco al estilo de lo que pasó cuando los Sex Pistols visitaron el programa de Bill Grundy y que ya os conté en su debido momento en un podcast de Radio Condenado. El caso es que, bueno, pues como os digo, Cortatu pues fueron invitados al festival de Robreje, que pues se celebraba en Varsovia, y que, bueno, pues ellos comparecieron el 22 de agosto sobre el escenario y fueron a tocar. Se dice que el festival fue como bastante violento, hubo como bastantes peleas entre los skins, que ya empezaron a darse, pues a tener bastante presencia
dentro de la escena. Y había peleas de los skins con punkies, de skins entre de una localidad y de otra, muchas veces también, pues que al igual que pasaba en el caso inglés, pues lidiando pues, con rivalidades futboleras. También se habla pues que hubo todo tipo de armas, ¿no? Desde palos, bates, cuchillos, etcétera, y que hubo bastante violencia. Sin embargo, también por otro lado, pues hay gente que le quita hierro al asunto, que sí que hubo peleas, pero que nada multitudinario, ni grandes palizas. La cuestión que bajo este ambiente, pues en comparación al escenario Cortatu, pues una banda que obviamente políticamente muy posicionada y no siguiendo pues esa línea de pues como la banda británica de Redskins, en como os digo, en el bloque de Crisis Like Knives, la escena polaca pues la abordan en tres capítulos, ¿no? Un poco al hilo de esta visita de Cortatu, sobre los skins, sobre la visita y luego una última parte que hay una entrevista con Fermín Muguruza en la que recuerda pues lo que fue su viaje a Varsovia y su participación en este festival, donde comenta que durante pues su actuación hubo un momento que se tuvo que suspender debido pues a las peleas que provocaron los Boneheads y no que bueno pues parece ser que los machacas de la organización tuvieron que intervenir y acabar aquello de forma contundente. De hecho también recuerdan que pues cuando también alguien desde el público, ¿no?, de las primeras filas apareció un nazi, pues que dijo viva la contra, ¿no?, y que Fermín Muguruza comenta en la entrevista que él insultó y le dedicó la canción de Nicaragua Sandinista, que fue interpretada pues ante un público aproximadamente de unas 5.000 personas. Y pues ya que estamos hablando de Cortatu, en el festival de Robrege en Varsovia, pues vamos a escuchar precisamente una de las canciones que interpretaron aquel día, ni más ni menos que En la línea del frente, en directo en el Robrege Festival en Varsovia en 1987. Vamos a dedicar este concierto a todos los polacos internacionalistas que murieron en Guadalajara o en Ebro, los milicianos republicanos. ¡No pasarán en la línea del frente! Otro
La verdad que quería haber llegado a este punto del programa en aproximadamente hora y media y me he pasado pues en 16 minutos por lo que voy viendo, qué raro en mí, ¿verdad? Pero esto no va a impedir que comience pues, con una nueva sección de este, dentro de este nuevo formato de Radio Condenado de programa cuando no sea algo monográfico. Y esta nueva sección va a ser pues, está, basada en destacar pues alguna demo, alguna maqueta. Entre comillas, en el primer programa ya hubo una demo, que fue el disco de Fuera de Sector que protagonizó nuestro álbum destacado. Sin embargo, bueno, pues como ha sido editado por el sello La Vida es un Mus en formato vinilo, pues entre comillas me valió tanto para disco destacado como para demo. Hoy sí que tengo una demo, una maqueta al uso, además editada en cassette. En este caso se trata de The Social, pues que además se han llamado Five Track Demo a su maqueta. Es esta de Social, proceden de la ciudad de Liverpool y durante este 2022 pues a través del sello DMT Recordings, un sello establecido en la ciudad de Londres, pues han publicado una cassette pues como os digo con 5 canciones también bastante contundentes, potentes y arrolladoras, un poco así punk hardcore, punk al estilo 82, ¿no? Yo creo que casa muy bien con el No Remorse, el disco destacado de este podcast de Radio Condenado que hemos escuchado al principio, de la banda Denim de Viena. Y como os digo, pues esto es de Social, pues han sacado una cassette, además que tiene ahí un eslogan como bastante atractivo, ¿no? Monarchy, no flag, no England, algo pues muy propio, muy, muy Liverpool. Y sin más dilación, pues vamos a escuchar el primer corte de esta demo contundente llamado You Live, We Die. Ellos son de Social desde Liverpool. Do you even know the cost of a pint of milk? About 80p or something like that. I don't know the price of how much a pint of milk costs. No, so what? No tengo mucho que contar sobre esta banda procedente de Liverpool que responde al nombre de The Social. He estado indagando por la red, pero no he encontrado nada que contaros. Pero bueno, sí que os digo que esta demo, que tiene 5 canciones, 4 composiciones propias, más una versión del tema Disorder de The Exploited. Y bueno, pues escuchando el You Live We Die que acabamos de oír, más sabiendo que hacen una versión de Exploited, no creo que tengáis dudas sobre la propuesta sonora de este grupo de Scousers, de tipos procedentes de la ciudad de Liverpool que responde al nombre de The Social. Y si tenéis dudas, pues vamos con esta Dirty Dips para despejarlas. Six.
Y pues como se suele decir, o dice el dicho, que no hay dos sin tres, pues vamos con el tercer corte de esta demo de cinco canciones de la banda de Liverpool de Social, una canción llamada Out of Time, precisamente yo también me estoy quedando sin tiempo. Por supuesto que sí, también en Radio Condenado pues habrá un espacio en este formato para el sonido maquetero de las demos, que siempre mola pues escuchar a nuevas bandas y aunque no tengan un sonido muy pulido, pues qué queréis que os diga, así es el punk. Y pues esto es de Social, al final iba a haber pues también la versión del Disorder de los Exploited, pero según voy de tiempo, vamos a pasar directamente a la última sección del podcast de Radio Condenado, este número 104, ¿no? En el que, pues como os comentaba, pues abrimos esa pequeña ventana también a las bandas de punk latinas, ¿no? Del otro lado del Atlántico. Y vamos a empezar pues con un envío que me han hecho desde Amor y Rabia Records. Tengo pendiente publicar la reseña, nada menos mal, que ya esta semana me quito bastante tarea del curro y me empieza como el verano normal y bastante descargado, que puedo a ir sacando pues algunas cosas que tengo pendientes, como por ejemplo reseñar el 7 pulgadas de esta banda procedente de Santiago de Chile llamada Los Problemas, un 7 pulgadas titulado Malos Vecinos, que ha sido editado en este 2022 por el sello Amor y Rabia Records, que pues sus referencias han sido revisadas tanto en Condenado Fanzine como las hemos podido escuchar en diversos podcasts de Radio Condenado. Hablo de referencias como el 7 pulgadas Veneno de Daga, Lependu de Himnos o por ejemplo el legado de Cruz Antigua, la nueva edición, como os digo, de Amor y Rabia Records, que en el estado pues está disponible, creo que luego distribuido, mejor dicho, por Common People Records. Pues os digo que esta nueva edición es un 7 pulgadas color negro, me parece que edición de 330 copias de esta banda chilena llamada Los Problemas, 4 temas, 2 por cara, y precisamente el lado A comienza con esta canción llamada Miseria en la ciudad. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La policía pasa.
Por supuesto que no me voy a marcar un 2x1 con este 7 pulgadas de Los Problemas, llamado Malos Vecinos, que ha editado en este 2022 el sello Amor y Rabia Records, que, como os digo, pues en el estado español está distribuido a través de Common People Records. Os comentaba que, pues bueno, cuando me dijeron que me enviaban el disco, este EP de 4 temas de Los Problemas, pues la verdad que no tenía ni la más remota idea del grupo ni de cómo iba a sonar, y de hecho tampoco encontré mucho dando vueltas. Lo que sí que luego, posteriormente, en Discogs he visto que en 2021 publicaron un 7 pulgadas compartido con la banda Mata Ratos, que procede de Portugal, y pues en este 2022, como os digo, pues se ha visto la luz este 7 pulgadas llamado Malos Vecinos, con unos temas que fueron registrados en junio de 2020, y os decía que pues no tenía ni idea de cómo iban a sonar estos Los Problemas, y desde luego que me he llevado una grata sorpresa. Probablemente podéis pensar que, pues como me han enviado el disco gratis, pues qué voy a decir, pero para eso está la música de Los Problemas, y vosotros veréis si os convencen o no. Yo desde luego os digo que me da bastante buen rollo, ¿no? Cuando les escucho me pasa como cuando oigo a Tango 14, ¿no? Como que me animan el día. Y no digo que Los Problemas suenen igual que Tango 14, ni mucho menos. Pero venga, que joder, lo que os digo, que me enrollo más que las persianas. Vamos con la última, damos la vuelta al disco y va a sonar el último corte de este EP, una canción llamada 100 sobrevivientes.
Os digo que me deja, me pone en el cuerpo boogie boogie estos los problemas, ¿no? Y me apetece, les escucho, me trae buen rollo, me apetece tomar una fresca, que dirían tango 14 y más sobre todo, si estoy padeciendo este calor, ola de calor de nuevo en el mes de julio y encerrado aquí en la habitación grabando, ni os cuento, menos mal que queda poco, como tres canciones, al final vamos a llegar a las 30 en esta emisión de Radio Condenado, y las dos próximas canciones van a de una banda que también ha sonado en alguna que otra ocasión en Radio Condenado, y una de mis debilidades de la actual escena bogotana de punk, se trata de Primer Régimen, de quienes, pues hace unas semanas os comenté que hay un nuevo EP llamado 1983. Consta de 5 canciones y ya está editado en formato 7 pulgadas por el sello Discos Enfermos. Y además os tengo que contar que Primer Régimen vuelven por estos lares de gira, pero eso, las fechas, os las voy a decir después de escuchar esta canción ya titulada Culpables, que forma parte de este EP llamado 1987, que significa el regreso de una banda que a mí me mola mucho, como bien sabéis, que se llama Primer Régimen. Me he equivocado anteriormente y en una de las veces que he hablado de este nuevo EP de Primer Régimen he dicho que se titula 1987, dato incorrecto, en realidad es 1983 y como os digo pues acaba de ser editado por Discos Enfermos y espero que ojalá en su concierto en Madrid el próximo 14 de julio pues pueda hacerme una copia de este EP, ¿no? de Primer Régimen. Y sí, habéis escuchado bien, por si no os habéis enterado, Primer Régimen, pues a mediados del mes de julio, comienzan una gira europea con 3 fechas en el estado. La primera de ellas, el 14 de julio, será en la Sala Trascan de Madrid, en un concierto en el que también va a estar la banda valenciana Amor, junto a Primer Régimen. Los datos que tengo es que creo que la apertura de puertas es a las 9 menos cuarto, es decir, 20:45 horas. El precio de la entrada es de 6 euros, se pueden adquirir en la propia entrada del concierto. Al día siguiente, es decir, el viernes 15 de julio, Primer Régimen van a estar en Barcelona y estarán, imagino, acompañados del Lumpen, que ellos presentan el disco Corrupción, y va a ser la banda Lumpen que va a acompañar a Primer Régimen por esta gira europea. Y digo que creo que van a estar acompañados del Lumpen porque no sé si ha sido una ensoñación o no sé dónde he guardado el cartel del concierto de Barcelona del día 15 de julio. Me estaba buscando por favoritos. Yo juraría que había visto algo. Sé que la fecha viene en el cartel de la gira que han distribuido Primer Régimen, pero del concierto de Barcelona no os puedo dar muchos más detalles. Sí que decir que al día siguiente, sábado 16 de julio,
Pues Primer Régimen, Lumpen, Nafra, Rotura, Velcro y 2084 van a estar actuando en San Martín Sapresa, en la provincia de Girona, a las 9 de la noche y entrada por 6 pavos. Además, un eventazo. Si alguien sabe del concierto de Barcelona, algún detalle, pues que lo pongan en los comentarios del podcast, pues para ayudar a quien esté interesado. Y también, si me lo comunicáis, puedo actualizar la información que figura en la página de Radio Condenado sobre la visita de Primer Régimen. Y aunque pues la visita de Primer Régimen coincide con la publicación de su nuevo EP 1983, sin embargo, a continuación no vamos a oír el nuevo EP de Primer Régimen, sino el que fue su primero, es decir, un 7 pulgadas llamado No Futuro, No Solución, que vio la luz en 2017, pero que recientemente ha vuelto a ser reeditado en este mes de julio de 2022 por el sello Discos Enfermos, un EP de 5 canciones, entre las cuales pues hoy vamos a destacar esta Reacción Violenta. Ellos son Primer Régimen desde Bogotá. Mejor no os voy a comentar las ganas que tengo de ver en directo a Primer Régimen. La verdad es que este sonido así ochentero, potente, rabioso, furioso, me flipa mogollón. Y las letras pues me recuerdan mucho pues a las bandas de los años 80. Tengo muchas ganas porque no les pude ver cuando vinieron con Death Hero. Y ambas formaciones son de pues dos de mis debilidades de la escena contemporánea de punk de la ciudad de Bogotá en Colombia. Bueno, de hecho tengo tantas ganas que hasta me he cogido el viernes libre para ir así sin muchas responsabilidades al concierto de la Sala Trascan en Madrid. Y os decía anteriormente que pues en uno de los conciertos que el Primer Régimen van a realizar en el estado durante esta gira europea de julio de 2022, pues van a estar acompañados de Nafra. Precisamente Nafra pues también me han enviado sus dos álbumes, uno de 2021 y otro de este año 2022, los vinilos. Próximamente daré cumplida cuenta de ellos tanto en condenadofanzine.com como en el podcast de Radio Condenado, a ver si le doy una pequeña vuelta de tuerca y preparo algo más original que de costumbre. Sin embargo, pues como pequeño aperitivo, si no habéis escuchado a Nafra, que mira que lo dudo, y si no lo habéis hecho, pues muy mal hacéis, y no sé qué coño estáis haciendo con vuestra vida. Así que pues vamos a escuchar el corte, el primer
corte de la cara de su primer disco autotitulado Nafra, como os digo, pues vio la luz en el año 2021 en formato de vinilo. Y la primera canción, pues yo creo que es un tema muy adecuado, no sé si como sintonía de apertura o como para despedirme, pero desde luego Visca el Punk creo que es una buena forma de terminar este podcast del día de hoy. Como os digo, pues espero que en 15 días, en la última semana del mes de julio, bueno, penúltima del mes de julio, ofreceros un podcast monográfico sobre una banda que próximamente va a estar en el estado actuando y que a mí me gusta mucho, una banda pues de principios de los 80, finales de los 70, no doy más pistas, y espero poder hacer un programa especial que también sirva un poco pues para cerrar esta atípica temporada de Radio Condenado, cuarta temporada, que bueno, pues desde el mes de enero pues se ha visto afectada, ¿no? Digamos, la periodicidad, y voy entregando el podcast como buenamente puedo, sobre todo para reengancharme también pues de cara a la temporada 2022-2023, pues volver un poco con las ideas claras. En agosto sí o sí me voy a tomar de vacaciones y ya Radio Condenado pues volverá en septiembre, pero ya os digo que espero daros una nueva entrega dentro de 15 días. Mientras tanto, pues me despido, pues hasta la próxima entrega de Radio Condenado con este Visca el Punk de Nafra.